garganta nerviosa de estar aquí, pues con todas las ganas, echándole todo lo que se puede, dejando el corazón ahí, y agradecida con Silverio que me ha apoyado en toda esta coreografía. Y pues bueno, los ensayos estuvieron pues por ahí más o menos, ¿verdad? Sí, hoy sin cantar Oaxaca, que no te voy a limpiar los zapatos. ¿Cómo vas a...? Bien, amigo, contento, emocionado. Ha sido una semana difícil, complicada, pero aquí estamos. Vamos a darle, amigo. Bien, entonces. Te aguanta todo. ¡Vamos a los ensayos! Las estrellas bailan en hoy. Pasó la pandemia y mi mamá siempre quiso ir al Vaticano a dar gracias. Ahora yo quiero estar para mi mamá. Pensé mucho en quién podía ser tu sustituto, Michelle. Necesitaba un refuerzo y llegó Michelle. ¡Ay! Regreso a Las Estrellas Bailan en Hoy, pero a apoyar a mi familia. Porque la verdad sé que su Hey se va a tener que ausentar unos días y aquí vengo con todo a apoyarla, a apoyar al equipo. Quiero darte las gracias y porque además tú eres una persona amorosa que puedes entender el motivo por el que me voy. Yo no vengo a quitarle lugar a nadie, yo vengo a apoyar al equipo. La flojera por año y medio, casi dos, la verdad, y pues, ¿qué hago? Estos son los estragos de echar la flojera. No vengo con el mismo nivel que traen todos los demás competidores, así que me toca echarle el triple de ganas. Durante los ensayos, Michelle, yo la notaba un poquito rara y ella creo que no me quería decir del todo. ¿Cerrado la pierna? Sí. Estás pálido. A ver, voy por una... ¿Ah? Ven. Ven, me gusta acá atrás. ¿Dónde? Espérate. Mis amigos, no me siento bien. Me tienen que operar en noviembre. Tengo anemia. Me diagnosticaron anemia. Y tengo una condición que se llama adenomiosis. Es un sangrado constante. Entonces, por indicación de mi ginecólogo, tengo que retirarme la matriz. ¡Ay, Michelle! Pero aparte, te vi corriendo un día acá en los pasillos, justo el primer día que venías a los ensayos, muy emocionada. ¿Qué va a pasar? Ay, Gali, pues, híjole, tengo el alma en un hilo y obviamente con todo esto que traigo, también las hormonas para arriba y para abajo, muchos sentimientos encontrados porque tenía muchas ganas. El ensayo, el que vieron el último, fue de lunes y por más ganas que yo le eche, por más ímpetu que quiera y ensaye y esté aquí, desgraciadamente el cuerpo no me responde, no me responde, y pues el doctor ya me regañó y ya me dijo que no, que me tengo que ir a reposo 15 días mínimo para poder estabilizar esto que vengo acarreando desde hace 6 meses, y pues posteriormente me voy a tener que realizar una operación, ¿no? Silverio. Yo también estoy, no triste, pero sí siento mucho porque de verdad que nos hacía mucha ilusión a los dos estar en este baile, estar en Campeón de Campeones juntos. Creo que también la gente lo ha pedido muchísimo y nos hacía mucha ilusión, pero creo que por algo pasan las cosas y la salud, Gali, creo que es lo primero. Así que yo le deseo de todo corazón a Mitch que se recupere, que se ponga bien, como siempre, para que en 15 días, si es posible, regresar y hacer alguna coreografía esta. Ante todo, sí, como dices tú, la salud de Mitch es lo primero, pero ¿ahora qué va a pasar con Silverio? Ay, pues yo le quería pedir a los jueces, la verdad, si me daban oportunidad de cuando yo ya estuviera un poquito mejor poder hacer esta coreografía, que la verdad todos trabajamos muy duro para hacerla, los maestros, Memo, Cintia, el mismo Silverio, yo también, para poderla hacer de exhibición para todos ustedes, para el público que no deja de escribirnos en redes, que por ellos estoy aquí, incluso por encima de las órdenes de mi doctor. Intenté, no pude, pero pues espero nos puedan dar oportunidad y espero también le puedan dar una oportunidad a Silverio, porque ahora sí la responsabilidad la traigo yo. De que regreses tú. Pero ¿y Silverio? ¿Qué va a pasar, Silverio? Ahorita, ay, ahorita. ¿Qué está pasando? Bueno, tuvimos que resolver en un día y invité a una amiga a bailar conmigo. Ella es actriz. Creo que por algo pasan las cosas y para algo, así que conózcanla ustedes. Ella es Lorena. A ver, pero vamos a preguntarle a los jueces. ¡Vente, Lore!
Vente, Lore, para acá, por favor. Lore Vargalló o Vargalló. 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 Várgame la fregada. ¿Qué va a pasar, jueces? Bueno, primero, qué tristeza que no puedas estar, Mitch. De verdad que nos ilusionaba mucho verte y verlos juntos porque lograron cosas maravillosas. Deseo que te recuperes pronto, mi amor. Tu salud es primero. Te queremos, mi amor bonita. Y bueno, pues, Lore, pues obviamente mi pobre. ¿O qué opinan ustedes? No, y además ya Silverio ya bailó solo, entonces sí, ya no lo vas a hacer otra vez igual, amigo. Ya tendrías que bailar con alguien. Y si está ella para apoyarte el día de hoy, vamos a ver el trabajo de ustedes dos. O sea, tú estabas trabajando. ¿Qué estabas haciendo, Lore? Yo estaba trabajando por ahí por Televisa y de repente recibo una llamada de Memo, que Silverio y Memo dijeron que me recomendaron para que viniera a bailar aquí porque justamente Micha había tenido un problema y pues no podía bailar otra vez solo. Entonces me invitaron a bailar y pues yo feliz. Pues gracias, Lore, por aceptar este toro. Los jueces están de acuerdo, la producción también. Mitch, gracias. Te vemos en cuanto te recuperes y vamos a estar muy pendientes de tu salud. Silverio, Lore, entonces a la pista, por favor, a prepararse. A posición, chicos. Vale. Y ellos van a posición. Mitch se queda aquí conmigo. Y Estrellas, a bailar. Tengo y yo solita me mantengo. Pa' donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso y no pido permiso. Cuando llego no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha cha-cha, pa' mis muchachas que se sueltan el pelo, que le meten sin miedo, que esta canción le cae como anillo al dedo. Pa' mis muchachas cha-cha, pa' mis muchachas. Solo una cara bonita. Bonita. Tengo fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. ¡Apriétale! ¡A mi muchacha! Nosotros, por favor, Lore, qué bárbara. Vente, por favor. No, pues con estas amigas a cualquier competencia, Silvia. No, qué bárbara. Por favor, vente para acá. Vente, por favor. Mi Andy Legarretz. Lore, ¿tú eres actriz? Soy actriz. ¿Y bailarina profesional? Pues yo bailé hace muchos años y como que cuando me avisaron dije, no, pues... Hay que quitar el óxido, pero... Así. ¡No, no, no, no! Oye, ¿y en qué? ¿Dónde venden ese óxido, mi reina? Porque el mío no más, no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impacto! Lore, lo que acabamos de ver fue precioso. ¡Qué presencia! Al principio tengo que aceptar que jalaste mi mirada todo el tiempo y de pronto vi que mi Silverio lo estaba haciendo también muy bien. O sea, sí. Sin duda... se acoplaron increíble, llegaste a sumarle muchísimo también. Me preocupa esta parte de que no sé si eres como super pro o no, pero lo que vi me pareció maravilloso para sacudir a todos. Exacto, exacto. Todos los que están en la competición deben haber dicho, ¡wow! ¡Ok! Wow. ¡Latin! Digo, yo no dudo que seas actriz, pero yo creo que eres más bailarina que actriz, porque esto no lo hace cualquiera. Obviamente Silverio ha tenido a varias parejas, pero yo creo que ninguna del nivel que tienes tú bailando. No sé si sea desventaja o sea una ventaja, bueno, obviamente es una ventaja, pero tú no tienes la culpa, Silverio. Tú ibas a bailar con Sugey se fue, vino Michelle, por diferentes circunstancias no puede bailar Michelle,
Ahora entras tú, Lore, y yo no tengo más que decir que esto que acaban de hacer fue un tipo freestyle y estilo ballroom, también podría decirlo. Algo de chacha también vi aquí, vi excelentes líneas de tu parte, Lorena. Y tú, mi querido Silverio, no desentonaste, pero para nada. Ahora, te voy a decir algo, ¿eh? En este caso, para Mitch, lo que ella quiere, pues es una gran bailarina para Silverio en sí. Este caso. ¿Estás yo nada de acuerdo? Más quisiera saber, ¿viene nada más a apoyarte en este o algunos bailes? ¿O se va a quedar? ¿O vuelve su ¿qué gente? Se ¿qué eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué se qué? ¿Sabes qué? Ahí sí. Porque si se va a quedar, entonces ahora sí va a estar muy difícil para las demás parejas. Baile con las tres. Yo digo que baile con las tres, digo, opino. Oye, si a nuestro... ¿público qué? Ay, ahorita les digo quién estuvo bailando con tres también. Sí, es cierto. Bueno. ¿Quién estaba bailando con tres en la otra competencia? Huicho Domínguez. Huicho Domínguez, Bárbara Torres. Y también oye, cuando concursaron para conseguirle pareja a a Oscar, claro. Exacto. Bueno, vamos eso a es lo único que quisiera saber, a ver qué pasa más vamos adelante. A ver qué pasa. ¡Emma! Pues qué barbaridad, para mí ha sido precioso este momento de ver una lindísima bailarina, sí. Y que ojalá y la vieran todas las muchachas participantes, todos los participantes, para que se inspiren. Esto es como una exhibición de inspiración para todos los participantes y para saber, Silverio, que sí, tienes una casi de tu estatura y que hasta te viste mejor, ¿sí? Tuviste que responder. Eso es un poquito, un gran estímulo para ti, pero que obviamente, pues sí, se me haría injusto que estuviera una profesional con un muchacho que está haciendo su mejor esfuerzo. Para los demás, ¿qué haríamos? Tendríamos que conseguirles parejas y bailarines profesionales. Estaría como muy disparejo, no sé. Para mí fue espectacular y muy bonita. Felicidades. Loren, muchas felicidades porque muy lindo. Subiste mucho el nivel con Silverio, que andaba ahí todo para abajo. Precioso. Bien. Elisa Carrillo, por favor, tu crítica. Bueno, la verdad es que fue magnífico verlos a los dos, una gran energía, la verdad es que lo disfruté. Lorena, felicidades. Eso de llegar ahorita y prepararte y salir al escenario y brillar, tienes una mirada bellísima, una figura linda. Los dos, Silverio, qué gusto, estuvieron muy coordinados y yo sé lo que es cuando a veces tienes que cambiar de pareja y creo que lo hicieron de una manera fantástica. Los felicito a los dos, todas las cargadas, todas sus líneas muy lindas. Entonces, creo que es también, justamente como dice la maestra Emma, un gran ejemplo para todos los que los están viendo de cómo es que también uno se puede adaptar muy rápido a una nueva pareja. Y bueno, creo que fue importante la manera en que la energía que le diste, Lorena, a Silverio. Él respondió muy bien. Había realmente un juego entre los dos, en sus miradas, en su energía. Los felicito y bueno, que sigan brillando y vamos a ver qué va a pasar con Lorena después. Gracias, Elisa. Calificación, Elisa no va a calificar. No, quería yo recalcar y agradecerles también a todos sus comentarios. Tuvimos 2 horas para ensayar. ¿Qué? Felicidades. Y wow. Creo que, digo, eso fue lo más cañón, pero bueno, creo que lo sacamos. Y yo muy agradecido también por estar acá. ¡Qué bárbaros! Y a Memo y a Cintia, los coreógrafos, porque esta coreografía la montaron con el alma, con el corazón. Y yo sí me voy muy triste por no poder... Te esperamos, nosotros te esperamos. Felicidades, Lore. Vamos con la calificación. ¡Lega! Ah. ¿Cómo calificamos? ¿De qué? ¿Tú me vas a dar calificación? Es que son de 10. O sea, la cosa es que son de 10. Pero yo no sé si... ¿Qué dice el público? O sea, no sé si esto le parezca o qué. Pues es que hoy por hoy son de 10. ¡Yes! ¡De la garreta, Latin! Yo quisiera ver la igualdad de circunstancias porque también no es parejo para las demás parejas. Pero yo estoy aquí calificando el baile. Y el baile para mí, lo siento mucho, pero es de 10. ¡Yes! ¡Maestra Emma! Yo también califico el baile, pero se me hace ahora sí. Para los que dicen que tengo preferencias, sí se me hace injusto que una profesional tan bella como ella levante el nivel de él. Pero no le puedo dar a él 10. Perdón. Le voy a dar el trabajo de la pareja invitada, ¿sí? Le voy a dar un 8. ¡Oh!
choque para la maestra. Y de parte de la maestra es un 10. Gracias, Mitch. Mucha suerte. Vamos a estar pendientes de ti. Se van con 28 puntos, Silverio. No sabemos qué va a pasar con Lore. Van con Escalona y Arad. Pues están en primer lugar, ¿no?